si podíamos vendérsela a los hijos de la cámara. Esos chalados compran cualquier historia de esas. ¡Nos vamos a puto forrar! No salió demasiado bien, que digamos. Todo fuera. Arrepentirás. Cura tus heridas de bala en la clínica portátil del Dr. Zed. Suelo negociar con órganos, pero esto allá. Fragmento de memoria 3. A ver cómo te quedas. Le enseñé a Bon la movida alienígena y se puso rarísimo. Me dijo que la escondiera. ¡Oh! Si se la vendiéramos a los hijos, estaríamos comiendo caviar de Barkit durante meses. Ahora voy a quedar como el puto culo cuando le diga al clan que no la vamos a vender. Lo dicho, es un puto idiota. No sabe qué es lo mejor para el clan. Y el último. Fragmento de memoria 4. Hay que actuar. El imbécil del orador quiere el artefacto alienígena y Bon pasa de vendérselo. Debemos de ser el único clan de Pandora que no se ha unido a los hijos. Los aplastasoles necesitan un nuevo líder. Y por si no ha quedado claro, esa soy yo. ¿Tienes todos los recuerdos? Dios, estoy impaciente por escucharlos. ¿Sabes? Vic y yo somos íntimos. Siempre me ha apoyado. ¡Saca mi morenaza favorita de la simulación! Ahí no es, Bog. Ahí no es. Lo siento, me quedé embobada por la magia de tu melena. ¡Invencible, coño! Ya lo he dicho. No somos más. ¡Gaste!
Vamos, ha llegado la hora de fugarte. No, no puedo irme. Volverá a arrancarme los brazos. Duele que no veas. Pero luego vuelven a crecer. No entiendo nada. Lo ha hecho ya como 50 veces. ¡Apártate de mi prisionera! Mátalo. ¿Qué coño está pasando? ¡No lo puto entiendo! ¿No te acuerdas? Intentamos currarnos una fiesta sorpresa, pero la hemos liado pardísima. Esto es muy raro. ¡Qué puta ida de olla! ¡Tienes que sacarme de aquí! Es la idea. De hecho, es la idea. Espérate al menos que compre munición. También puedes salir por patas y no esperar a nada. Ya te tengo. ¡Qué puta pesadilla! Gracias por sacarme de ahí. ¡Meg! ¡Estás viva! Bueno, técnicamente. ¡Me habla a mí! Ah, sí. Hola, Bon. Mira, soy una puta idiota. Los hijos están mal de la chaveta. Quisimos unirnos a ellos y a cambio se limitaron a matarnos y torturarnos. ¡En ese orden! Me temo que no me queda otra que darte un castigo ejemplar ahora mismo, Vic. Tendrás que hacer 100 flexiones de disculpa. Cuando termines, ven conmigo. Tenemos un nuevo clan. Los invasores carmesíes. ¿Los invasores carmesíes? Sí, me parece bien. Mientras te encargues tú de las flexiones. No, por cierto, me salvaste el puto pellejo. Toma, mangué esta arma del copón en aquella eterna digiprisión infernal. Puedes quedártela. Toda tuya. Vaya, esto es incómodo. Venga ya, yo siempre quise más tiempo para mí, ¿no? Esto es perfecto. Puedo pasar el rato con mi persona favorita. A ver, ¿tú eres yo o yo soy tú? ¡Hostia! Menuda ida de olla, ¿no? Y ahora mismo soy como un 80% olla. ¿Tengo que darte de comer o algo? Creo que sea lo que sea, esta mierda en la que estoy flotando me está manteniendo. Ya ni siquiera tengo sistema digestivo. Pero sí que tengo papilas gustativas. ¿Qué tal si me echas un poco de salsa por aquí? ¡Estás gozándolo!
A ver si estar conectada a un aparato de tortura durante una eternidad simulada de terrores indescriptibles no va a haber estado tan mal. ¡Sí! ¡Choca esos cinco! Oye, córtate, ¿no? Oh, es verdad. Perdón. Ok. ¿Busca cámaras? ¿De verdad has conseguido el mapa? Sí. ¡Por supuesto, Halcón de Fuego! Siempre cumplo las misiones. Déjalo en, Lily. ¿Tienes el mapa? ¡Genial! Bueno, ¿y viste alguno de mis aplastasoles? ¿Y por qué hueles a piel quemada y ceniza? Masacre. Extremadamente muertos. Fue Tyrion Calypso. Lo lamento. ¡Joder! ¡Nunca les dije que... yo... ¡No! Los aplastasoles no lloran. Si Tyrion Calypso quiere venganza, tendrá venganza. ¡Venganza! Sabía que los hijos de la cámara eran peligrosos, pero es aún peor de lo que yo creía. Al menos tenemos el mapa. Creía que jamás volvería a ver esto. Pero no es solo un mapa. Usamos esto para abrir la... otras cámaras de Pandora. Cada cámara necesita una llave. Vamos a echar un vistazo. Ha pasado mucho tiempo. No está cargado. Deja que yo me ocupe. Mierda. No funciona. Algo no va bien. Debería poder cargarlo. Necesitamos ayuda. Solo hay una persona en este planeta que sepa cómo funciona esta tecnología aridiana. Patricia Tanis. Dirige una excavación en el otro extremo del valle. Llévale el mapa. Vale. Yo iré en cuanto pueda. Antes tengo que ocuparme de los últimos detalles de nuestra nave.
Pues me gusta más esta. ¿Qué? ¡Odio a los Calypso! No me metí a bandido para que me dijeran a quién tenía que matar, ¿sabes? Vamos para allá. Hola, superfan. Seguro que has elegido el bando correcto. A ver, que lo entiendo. Todos soñábamos con ser buscacámaras de pequeños. Pero no soy una seguidora como tú. Soy una diosa. Y mis seguidores hacen cualquier cosa que les pida. ¡Ay, mira! Te lo demostraré. ¡Eh, tú! ¡Córtate tu pierna favorita! ¡Por Tyrell! ¡Ah! ¡No dije a... Se ha cortado las dos. Uf, ahora estoy intentando levantarse sobre millones en un segundo. Saben mejor cuando tienen miedo. ¿Qué estaba diciendo? ¡Ah, sí! Mis seguidores morirán por mí. Y cuando sea tu turno, te lo comunicaré. Ahora corre, superfan. Arregla ese mapa para mí. Esas cámaras son mías. ¡Oje! ¡Oje! Es por el otro sitio, por cierto.